espacios occidentales y occidentalidades existen en todo el mundo. No es la primera vez que me confronto con estructuras museísticas, estructuras culturales. Es mi frame de trabajo también, cómo debo conformar mi trabajo, por ejemplo, mi discurso, y dónde se va a presentar la obra que realizo. Hay un montón de otras conexiones que se ejercen dentro del sistema museístico público, en específico dentro del Museo Ludwig, que yo no había notado antes. Por ejemplo, la importancia que tiene el museo como una institución pública abierta o preocupada por mantenerse abierta a tanto público como sea posible. Y para hacer un museo más accesible, hay que determinar qué públicos son a los que se está invitando, qué oportunidades o posibilidades hay para que estos públicos entren o tengan acceso, no nada más a ver las piezas, pero también para entrar en el mismo espacio, sino que hay otras perspectivas, hay otras maneras de acceder desde el cuerpo, hay cuerpos disidentes, hay cuerpos distintos que requieren otras herramientas y requieren otras guías para entrar a entender lo que está sucediendo allí, las cosas que están allí y lo que te están diciendo, lo que está comunicando, todo lo que está ahí adentro, y también espacio para que exista la crítica, para que exista un modo de análisis y de continuación y cambio. Me coloqué frente a una pintura de Teresa Burga que existe dentro de la colección de pop art dentro del Ludwig Museum. Yo no me siento conectada con el arte modernista europeo, con el arte pop de Estados Unidos. Lo aprendí en la historia del arte. Se volvió un canon en la manera en que yo aprendí historia del arte y lo que sucedió y el tipo de técnicas que se desarrollaron y que se consideran y están legitimadas en el museo mismo como arte. Por ejemplo, todo tiene que ser pintura, escultura, video. Pero todas las cosas que suceden in between, cosas que se exploran de maneras más intensivas y con intencionalidad en tiempos más recientes, es con lo que yo me conecto. Si empiezo a pensar en mi posición como persona inmigrante, como persona de color, como persona que también está produciendo un cuerpo de obra visual, un cuerpo artístico de obra visual. Pienso también en que la exploración que hago, por ejemplo, con obras que tienden a ser muy pedagógicas, que incluyen el trabajo de personas que visitan la obra, que incluyen un workshop, ¿no? Un workshop space. O obras que requieren que la gente cocine conmigo, obras que requieren que la gente converse conmigo o que salgamos a caminar juntos. Creo que todas estas cosas en cierta medida no pertenecen dentro de un museo. Me es en este momento de mi práctica, me es difícil traducir este tipo de trabajos dentro de una galería, dentro de un white cube y dentro de un museo. Son disruptive, son maneras de rearticular
el espacio mismo de donde se presenta la obra. Eso me pareció un poco complicado, me parecía complejo poner una mesa y decirle a la gente, bueno, vengan y participen. Fue un trabajo constante de pensar y repensar cómo va a funcionar esta pieza para un público del que me siento desligada, dentro de un espacio al cual no, pues que quizá no me representa, no representa mi práctica, pero al mismo tiempo sé que tener exposiciones allí implica tener muchísima visibilidad, muchísimo público. Implica también ser legitimada dentro de, del mundo del arte europeo. Hay como una... se confronta con muchos problemas o muchas preguntas en cuanto empiezas a pensar en posiciones, en tu propia posición, en tu propio cuerpo, pero también en espacios coloniales o en espacios que reproducen sistemas coloniales. Pienso que idealmente en los espacios en donde se va a presentar un trabajo contemporáneo, un repensar de un trabajo que ya se hizo en otros tiempos, creo que los espacios van a funcionar de diferente manera. Creo que va a haber diferentes accesibilidades. Creo también que las personas no nada más van a acceder a esas piezas de diferente manera, pero un diferente grupo de personas va a acercarse a estas piezas, no nada más porque quieren escuchar las piezas o tocar las piezas, sino también porque el espacio mismo, las estructuras mismas que contienen todo este material artístico van a ser distintas. Y creo que en ese sentido para mí es sumamente interesante ser parte de esto. Acabo de tener esta experiencia en Bangladesh. Es un espacio rural, un espacio donde un grupo independiente de artistas en Bangladesh tienen una relación de ya muchos años, más o menos 10 o más años, con la población inmediata. Todas las personas que viven allí tienen... sus trabajos, sus economías dependen de la agricultura y toda esta economía agrícola se ve reflejada en el trabajo que hacen con las personas que viven allí. Este grupo se llama Gidri Valley, by the way. Y también el trabajo que hacen, no nada más se ve reflejado a estas personas, pero también hay cierto... lo voy a decir en inglés. They have more power, they have more agency or a bigger agency. They are really collaborating with the people that are either working around them or for them. We're gonna do a piece for the Dhaka Art Summit, which is kind of like a Biennale festival situation. And let's develop this piece. We have a set of artists around us, and these artists can be older people that are working with grass, or can be the children that later were performing for the video and during a theater presentation during the Dhaka Art Summit. They are a collective that are moving, all of them together, to the different places where they go. And I think this is a really interesting approach. Mm-hmm. That would be ideal for me.